Bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí empezando en este año 2015 con Dejes Títeres. Ya los extrañaba, ya me extrañaban, ya nos extrañábamos. Soy Joe Armenta y me da, les digo, les repito, muchísimo gusto estar aquí y emoción de regresar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo se le están pasando? Pues presento a Arturo, nuestro titular del programa. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias, Joe. Pues muy bien, repapaloteándome el corazón de gusto de tener aquí al profesor Ernesto López de la compañía de Títeres Sponge y a nuestra amiga y compañera Jessica. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Maestro, ¿qué es la compañía Punch? ¿Dónde se presenta? ¿Dónde los podemos ver? Ahora sí, todo, díganos todo. Bueno, Títeres Punch tiene 12 años de existencia. Yo he participado anteriormente en otras compañías de títeres. En particular participé en Piel de Papel con el maestro Guillermo Méndez, colombiano. Y con él es mi maestro de títeres. Además, he participado en diferentes diplomados, cursos, talleres. Fui beneficiario del laboratorio del títere con Marionetas de la Esquina. Participé como asistente de dirección con la maestra Mireya Cueto. He estado con el maestro Pablo Cueto ayudándole a construir muñecos. Nos dedicamos en Títeres Punch a la producción de espectáculos para niños con títeres y también a la impartición de talleres de títeres y de cartonería monumental. Es particular a lo que nos dedicamos. Tenemos 12 años de existencia y tenemos un repertorio aproximadamente de 8 obras de teatro de títeres. ¿Cuántos años lleva usted, maestra, con la compañía? Yo llevo 2 años trabajando con el maestro Ernesto y participo en todas las obras de teatro que se tienen con títeres. ¿Qué fue lo que te motivó a entrar al mundo, al medio del títere? La primera vez que vi una función de teatro con el maestro Ernesto, Las caras de los niños, fue lo que me invitó a poder estar detrás del escenario y poder trabajar para conseguir esas sonrisas de los niños. Maestro, ¿en dónde se han presentado? Bueno, nos hemos presentado en varios festivales internacionales, en festivales nacionales nos hemos presentado en el Festival de Títeres de Chihuahua, en el Festival Cervantino, en el Festival de Titerías de Guanajuato, en el Festival Mireya Cueto, hemos sido beneficiarios de Conaculta, del Fonca, en teatro escolar y en los circuitos de Conaculta. Hemos ganado algunas becas de la Secretaría de Cultura, como se llamaba Artes por Todas Partes, y en múltiples foros, muchos teatros, muchas casas de cultura y en las casas particulares, porque también hacemos en fiestas nuestras presentaciones. Nos presentamos en escuelas y en fiestas particulares. ¿En dónde los podemos encontrar entonces? Esto ya nos interesó a todos, va a ver. Bueno, el teléfono de casa es 5443-1102 y el celular es 5527-51-1144. Facebook, Títeres Punch Ernesto López. YouTube, Títeres Punch Ernesto López. Ahí escriben Títeres Punch Ernesto López y ahí van a ver nuestros talleres, las producciones que hemos hecho para otros grupos, las presentaciones que hemos hecho y ahí nos pueden encontrar y ahí pueden también obtener nuestros teléfonos y datos para encontrarnos. En Títeres Punch Ernesto López en Facebook. Bien, pues entonces esta es la tercera llamada. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a presentar en esta ocasión La calle de los fantasmas.
la novia de Juancito, a Juancito, el novio de María, al fantasma tío, al fantasma sobrino y al diablo con su capa roja, roja como la sangre, roja como la tinta, cuando la tinta es roja. Y ahora los dejo para que ustedes conozcan a estos personajes y ellos vengan y representen para ustedes la calle de los fantasmas. Aplausos, por favor. ¡Bravo! Aquí se supone que los niños aplauden. Música, maestro. Cuenta la leyenda que hace muchos, pero muchos años, en la época de la colonia, por las calles de la Ciudad de México, se oía el grito desgarrador de una mujer que gritaba: ¡ay, tamales! ¡Atole y tamales! ¡María! ¡María! ¡Soy Juancito! ¡María! Juancito, pensé que no llegabas, Juancito. Tengo miedo, mucho miedo. Espera, ahora bajo. María. María. Juancito. María. Juancito. María. ¡Ay, Juancito, tengo miedo, Juancito! ¿Cómo puedes tener miedo si estás a mi lado? Al lado del gran Juancito, del gran Juan sin miedo. ¡Ay, Juancito! Había cerrado la puerta y las ventanas con pasador y candado. ¡Si yo te contara, Juancito! Cuéntame, María, cuéntame, pero arréglate el pelo. Los vi. ¿A quién viste, María? Ay, Juancito, si yo te contara. Cuéntame, María, cuéntame. Pero arréglate el pelo. Tengo miedo, mucho miedo. ¿Cómo puedes tener miedo si estás a mi lado? Al lado del gran Juancito, del gran Juan sin miedo. Sí, Juancito. Yo estaba en la ventana y de pronto, allá, por el puente, vi... ¡Ah! Hey, ¡María! 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 Ah, ¡ay, Juancito! María, el cabello. Arréglate el cabello. Cuéntame. Allá, en el puente, vi un fantasma. ¿Un qué? Un fantasma, Juancito. ¿Un fantasma? No puede ser, María. Estaba soñando. No, Juancito. No soñaba. Estaba despierta. Bien despierta. Era un fantasma con manto negro. ¡Ay, Juancito, si yo te contara! ¡Ay, María! ¡Cuéntame, María! ¡Cuéntame! Pero arréglate el cabello, María. Detrás de ese fantasma iba otro fantasma. ¿Otro fantasma? Sí, Juancito, los vi a los dos. Los dos tenían la cara blanca y un manto negro. ¡Ay, Juancito, si yo te contara! ¡Ay, María, cuéntame! Pero arréglate el cabello, María. Iban los dos fantasmas cruzando el puente. Ajá. Y detrás... ¿Otro fantasma? No era otro fantasma. Era... ¡Ay! ¡María! ¡María! ¡María!
cabello, María, el cabello. ¿Detrás de los dos fantasmas? Iba el diablo. ¿El diablo? Sí, el diablo. ¿El diablo? Juancito, tienes miedo. Estás temblando. ¿Que yo tengo miedo? No, María. ¿Cómo crees? ¿Cuándo has visto que yo tenga miedo? ¿De veras iba el diablo detrás de los fantasmas? Sí, Juancito, es cierto. Ay, María, no puede ser. Ay, Juancito, si yo te contara. Cuéntame, María, cuéntame. No te asustes, Juancito. Estás temblando de miedo. No. ¿Cómo crees que estoy temblando? ¿Cuándo has visto que yo tiemble? ¿Cuándo has visto que Juan sin miedo tenga miedo? Toca, María. Ay, Juancito, qué músculos. Claro, María. Oye, María, ¿de verdad eran dos fantasmas? Sí, Juancito. ¿Y cómo eran los fantasmas? Uno era con cara blanca y el manto negro. ¿Y el otro fantasma? El otro tenía manto negro y la cara blanca. ¿Y el diablo? ¿Cómo era el diablo, María? El diablo era colorado. ¿Y tenía cola? Sí, Juancito, tenía cola. ¿Y tenía cuernos? Sí, tenía cuernos. ¿Cuántos cuernos tenía el diablo, María? 24. ¡Ay! ¡Qué diablo tan exagerado, María! Oye, María, mira, si esos fantasmas vinieran, mira, yo los agarraría así, le daría uno así, y luego a otro le daría unas cachetadas, y luego unos topes así, ¿Qué fue eso? ¿Vieron algo? ¡Ay, María! Yo me... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, mi hermosa! María. Ay, Juancito, tengo miedo, Juancito. No tengas miedo, María. Como te decía, mira, si esos fantasmas aparecieran por aquí. Oigan. No. ¡Ay, mamacita! ¿Ya se fueron? ¡María! ¡María! ¿Los viste, Juancito? Sí, María, los vi. Y en cuanto me vieron, se echaron a correr. Pero no te preocupes, María. Mira, tú entra en tu casa, que yo voy a acabar con esos fantasmas con la ayuda de mi perrito Firulais. Ya verás, tú entra en tu casa. Ay, Juancito, tengo miedo, mucho miedo, Juancito. No te preocupes, María. Yo voy a acabar con esos fantasmas. Tú cierra bien la puerta y las ventanas con pasador y candado. Y no le abras a nadie. Ya verán que yo voy a acabar con esos fantasmas con la ayuda de mi perrito Firulais. Ya lo verán. Pero antes tengo que encontrar a Firulais porque lo estaba buscando, porque lo iba a bañar y se me echó a correr y no lo puedo encontrar. ¿Les pido un favor? Si viene por aquí, ¿lo entretienen? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted de la cámara 1? ¡Sí! Ah, bueno, muy bien. Yo lo voy a ir a buscar por allá. Si viene
no lo dejen ir. Pero me voy a ir por las escaleras eléctricas. Vean, escaleras eléctricas para títeres. No, mejor me voy por el elevador. Es más moderno. ¡Pim! Solo 6 personas. No, mejor me voy por esta escalera de caracol. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Me da mucho gusto conocerlos. Ahí nos vemos, ¿eh? ¡Adiós! No. ¿No qué? ¿Que no me vaya? No te vayas. Es que ahorita no puedo quedarme. Otro día vengo con más calma y jugamos a que ustedes me aventaban la varita. Y yo iba por ella y se la regresaba y así muchas veces. Pero ahorita no me puedo quedar. Ahí nos vemos, ¿eh? ¡Adiós! 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 No. Está bien, me quedo, pero con una condición. ¿Cuál? Que si me cuentan un cuento. A ver, ¿se saben el cuento de Pinocho? Sí. Díganme, ¿por qué le crecía la nariz a Pinocho? Por mentiroso. Díganme, ¿cómo se llama el papá de Pinocho? Gepetto. Gepetto, muy bien. ¿Cómo se llama la conciencia de Pinocho? Grillo. Pepe Grillo. Muy bien. ¿Quién se comió al papá de Pinocho? Una ballena. Una ballena. Y la última pregunta, a ver si se sabe en el cuento. ¿Qué quería ser Pinocho? Ser un niño de verdad. Ser un niño de verdad. ¡Ah! Sí se lo saben. Qué bueno que sí se lo saben. Ya me voy, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡Una fantasma! ¿Cuál es? Volvió a dormir. Se desmayó. ¿Qué? Se desmayó. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. ¿Y por qué se desmayó? Porque vino un fantasma. ¿Por qué qué? Porque vio un fantasma. ¿Porque vino un fantasma? ¿Vio un fantasma? Sí. ¿Unos fantasmas? Sí. ¿Y por eso se desmayó? Sí. A ver, déjenme ver a ver si está desmayado. Sí, está desmayado. ¿Me ayudan a despertarlo? Sí. Miren, cuando yo cuente tres, ustedes le gritan: ¡Despierta, Firulais! A ver, una, dos, tres. ¡Despierta, Firulais! Ya está despertando. ¿Firulais? ¡Ay, Juancito! ¡Juancito! ¡Tengo miedo, Juancito! ¡Mucho miedo! Ya me dijeron los niños que vino unos fantasmas y te espantaron y te desmayaste, Firulais. Y te hiciste de la pipí. ¡Sí, Juancito! ¡Tengo miedo! ¡Mucho miedo! Miren, vamos a hacer un plan para atrapar a esos fantasmas. ¿Nos ayudan? ¡Sí! ¡Vente para acá, Firulais! Fíjense bien.
Firulais y yo nos vamos a esconder aquí. Así, escóndete, Firulais. Escóndete. Así. Pero mete bien la oreja. Así. Y cuando venga el fantasma o los fantasmas, ustedes nos dicen, ¡ahí están! ¡Ahí están! Y entonces yo los atrapo y los tiramos a la basura. ¿Y sale? ¿Listos? Sí. Vete para acá, Firulais. Escóndete. Escóndete bien, Firulais. Mete bien la oreja. ¿A dónde están? Ahí están. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde están? Atrás. Se fueron. Es que no nos dicen rápido. Otra vez, vete para acá, Firulais. Escóndete. Y ustedes, listos, ¿eh? Cuando aparezcan, nos dicen, pero rapidísimo. Escóndete, Firulais. Oreja. La oreja, Firulais. ¿A dónde está? ¿A dónde? ¿A dónde está? No. Lo que pasa es que estamos viendo los dos para el mismo lado. Mira, tú volteate para allá y yo me volteo para acá. Y ustedes vigilan en medio y nos dicen, pero rapidísimo, ¿eh? Listo, volteate para allá, figuras. Ahí va. ¡Más rápido! ¡Otra vez, ahí va! ¡Más rápido! No tan rápido. Ahí va. ¡Ya! 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 ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Pégale! ¡Pégale, Firulais! ¡Pues agárramelo! ¡Ahí va! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Eso! ¡Muérdelo! ¡Ya! ¡Suéltalos! ¡Suéltalos! ¡Ay! ¡Es que ya me había trabado! ¡Déjame tirar esto a la basura, Firulais! ¡Ay! ¡Qué bueno que ya atrapamos a los fantasmas! Oh, ¡pero falta el diablo! ¡Firulais! ¡Firulais! ¡El mismo plan! ¡Ven! ¡Vente! Aquí nos escondemos nosotros y ustedes, cuando aparezca ese diablo, nos dicen, pero rapidísimo, ¿eh? Listos, vete, Firulais. Escóndete. La oreja, Firulais. ¿A dónde está? Ahí. ¿A dónde? Ahí. Ahí. ¿A dónde? Ahí estaba. Ah, no, pero bien rápido otra vez. Vente, Firulais. Escóndete. La oreja, Firulais. ¿A dónde? ¿A dónde? Lo mismo, es que estamos viendo para el mismo lado. Mira, tú volteate para allá y yo me volteo para allá. Volteate para allá y yo me volteo para acá. Volteate para allá y cuando aparezca, ustedes nos dicen, pero rapidísimo, ¿eh? Volteate para allá. ¿Listos? ¡Más rápido! ¡Volteate para allá! ¡Más rápido! ¡Ahí va! No tan rápido. ¡Ahí va! ¡Ya! 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 ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Pégale, Firulais! ¡Pégale! ¡Pum! ¡Pum! ¡Fuerte! ¡Pum! 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 ¡Eso! ¡Pum! ¡Tírale la plancha, Firulais! Muy bien, otra, Firulais, otra. ¡Ay! ¡Pero a mí no, Firulais! ¡A mí no! Ya, listo. Déjame darle sus últimas vueltas. Y ahora... ¡Ya está! Ya hemos acabado con esos fantasmas y ese diablo. Oye, Firulais, ¿sabes una cosa? Que cuando llevaba a tirar a esos fantasmas a la basura, se les cayó la careta. ¿La qué? ¡La careta! Sí, no eran unos fantasmas, eran unos vecinos que te querían espantar para que ya te bañaras. ¿Ves? Los fantasmas no existen. Ya te atrapé, Firulais, pero el agua y el jabón... ¡Sí existe! ¡Vamos a bañarnos! ¡Ah! ¡Pero vamos a avisarle a María!
que ya atrapamos a esos fantasmas y a ese diablo. ¡María! 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 Sí, Juancito. ¿Qué pasa? ¡María! ¿Qué pasa, Juancito? No te preocupes, María. Ya hemos acabado con esos fantasmas y con ese diablo. ¡Baja! ¡Baja, María! Acompáñanos a bañar a Firulais. ¡Anda, María! Sí, Juancito. Ahora bajo. ¡Ay! ¡Ay, María! ¡Anda, María! No te preocupes, María. Ahora vamos, acompáñanos a bañar a Firulais y después vamos a dar una vuelta por la plaza para comernos un rico helado. ¡Vamos! ¡Vamos, María! ¡Vamos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias por ayudarnos a atrapar a esos fantasmas y a ese diablo! ¡Adiós, amigos! ¡Ya se van! ¡La compañía Punch! ¡Juancito y los fantasmas! ¡Vamos a dar un fuerte aplauso! ¡Bravo, maestro Ernesto! Maestro Ernesto y a nuestra compañera Jessica y a Renato. ¡Renato, por favor! ¡Bravo, bravo! Acérquense, por favor. Y nos despedimos deseando haya sido de su agrado y los esperamos para el siguiente, ¿verdad? Para el siguiente, ya saben, con más sorpresas. Muchas, muchas gracias, maestro, de verdad, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden contactar al 55 27 51 11 44 y 54 43 11 44. 11 02, perdón. 54. El Facebook es Títer Spunch Ernesto López. Títer Spunch Ernesto López. Muchas gracias y hasta la próxima. Vamos a estar en el Parque Interlomas el 7 de febrero y en Pachuca el 8 de febrero, en el Centro Cultural El Ferrocarril. Ahí los esperamos. Muchas gracias por invitarnos. Muchas felicidades por el programa. No, al contrario, y este es un espacio abierto para ustedes. Cuando quieran pueden regresar, presentarnos sus obras. Renato, no te conocíamos a ti hace rato. Hola, ¿cómo están? Soy el hijo de Ernesto. Y bueno, ya. No, pues muchas felicidades por esta labor tan bella que hacen. Muchas gracias igualmente por invitarnos, estuvo muy padre. Gracias. Y pues bueno, a los que están ahí en el chat, también muchos saludos, muchos besos, muchos apapachos. Ah, sí, nos vas a contar del chat. A ver, Ale, adelante. Sí, yo, mira, nos dicen, felicidades, son unos verdaderos titiriteros y qué fantástica función nos acaban de presentar el día de hoy. Felicidades y les mandan muchos, muchos saludos. ¡Bravo! No, pues todo el honor y todo el mérito, maestro Ernesto. Y vean que no es un trabajo fácil. Vean que no nada más es presentar la obra, implica un gran trabajo físico. Pero pues tú nos puedes explicar mejor de eso. Llevas también muchos años con las obras, Arturo. Sí, es algo muy bonito y muy satisfactorio. Y sobre todo que ya estamos viendo títeres aquí en Dejes Títeres. Y aquí estaremos con más sorpresas, nuevos bailes y uno que otro numerito musical. Y les decimos... hasta la siguiente, nos vemos en 2 semanas. Adiós, ¿a dónde estamos? Adiós, adiós, adiós. ¡Adiós, amigos! Lo primero que ven en ti es esto. Tu estilo, tu confianza, tu encanto, tu forma de ser y de vestir. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.